Gracias por la invitación. En primer lugar, quería hablarles un poco sobre las migrañas, no tanto las variantes porque son muchísimas, pero sí conocer a fondo por qué se produce esto y qué síntomas se acompañan, cómo podemos tratar de combatirlo, no solo con medicamento, sino también con previniendo con algunos factores de riesgo que pueden estar asociados. Esta es nuestra ruta que vamos a seguir. Vamos a empezar hablando de la introducción, los tipos de dolores de cabeza. Luego veremos qué tan importante es hacer la pregunta al paciente para indagar sobre el dolor de cabeza, el examen físico neurológico que tenemos que hacer, identificar algunas banderas rojas. Pasaremos al por qué se produce, por qué se da esto y terminaremos con el tratamiento. Ay, perdón, el tipeo allí. Y bueno, como introducción, este es un síntoma que con frecuencia experimentan muchas personas al menos una vez en su vida. Representa uno de los motivos de consulta más frecuentes en la consulta. Nuestras citas, nuestras atenciones tienen un gran porcentaje de cefaleas, es decir, dolor de cabeza y dentro de ellas las migrañas. Puede representar entre 2 a 4%, eso es bastante en las salas de urgencia, o sea, nuestros pacientes que vemos en la urgencia en general, 2 a 4% ellos pueden representar la consulta a urgencias. Genera gran repercusión en la vida y a su vez una gran repercusión socioeconómica. A veces hay distintas datos estadísticos, pero menciona que es a veces el tercer trastorno más prevalente y la séptima causa de incapacidad en el mundo. Esta ya ha aumentado, esta era una revisión un poquito de hace algunos años atrás y pues esto va en aumento. Es un tipo de cefalea la migraña y esto se puede clasificar, es decir, la cefalea, el dolor de cabeza puede ser primario o secundario. ¿Y a qué nos referimos con primario? Primario constituye a aquella enfermedad que por sí misma y que no se deba a otra entidad que esté generando el dolor de cabeza. Es decir, es el mismo, vamos a hablar de que, por así decirlo, la misma entidad está provocando el dolor de cabeza y no otros trastornos, otras enfermedades diferentes. Como por ejemplo, la migraña, que es lo que vamos a hablar ahora, cefalea tensional, cefalea en clúster o en racimos, son diferentes tipos de cefaleas primarias, donde no hay otra cosa que lo genera. Mientras que si hubiera otra, existen las cefaleas secundarias, en la cual la causa, la etiología neurológica, lleva un cuadro más allá de la propia causa neurológica en sí. Puede ser sistémica, puede involucrar a otros trastornos autoinmunes, compresivos, miofaciales, cervicales, dentales, infecciosos, metabólicos que ocurren en nuestros electrolitos y muchas otras causas que pueden ocurrir, que pueden generar dolor de cabeza sin que nuestra cabeza esté fallando, por así decirlo. Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Y vamos a hablar de las cefaleas primarias y vamos a hablar dentro de ellas de la migraña. ¿Y qué hacemos? Realizamos la anamnesis cuando viene el paciente. Preguntamos y analizamos. Inicio, repercusión, tipo de dolor, localización, frecuencia, intensidad, síntomas previos, acompañantes, posteriores al dolor de cabeza. Entonces vamos a ver cómo es el tiempo de evolución del dolor, si es un cuadro agudo, subagudo, crónico. A eso llamamos una anamnesis dirigida, es decir, preguntamos dirigidamente sobre el dolor de cabeza que viene acompañando y que ustedes manifiestan. Vamos a ver la localización, si es en un solo lado, si es en toda la cabeza, si es el más lado derecho, más el lado izquierdo, más el lado frontal, en la sien, es el lado occipital. Vamos a ver las características del dolor. El dolor puede ser como un dolor que oprime, que punza, que quema, que late, palpita, como hincadas. Hay diferentes tipos de dolor de cabeza en cuanto a la característica. Entonces, esto es importante porque dependiendo qué nos mencionan ustedes, qué es lo que sienten ustedes, es que nosotros vamos a analizar si se trata de un tipo de cefalea quizás primaria, quizás secundaria, y de esta forma encontramos el diagnóstico. Así también la frecuencia de crisis. Hay que ver la duración de cada episodio, la intensidad, si es leve, moderada, severa, si es que hay síntomas acompañantes de la cefalea, si es que hay síntomas acompañantes de náuseas, vómitos, fiebre, fotofobia, es decir, si es que está asociado con dolor de cabeza en sí, si es que está asociado con
esa sensación acompañante de náuseas y o vómitos, si es que está con sensibilidad a la luz, al ruido, por ejemplo, cuando tenemos el dolor de cabeza, si es que está acompañado con fiebre o no, a veces también eso puede darnos un dato más allá de esto, qué factores lo agravan, qué factores lo alivian, qué cosas el paciente cuando tiene el dolor de cabeza que busca aliviarle el dolor. A veces inconscientemente uno lo hace, no es porque haya aprendido, y muchos a veces se acuestan, duermen, se echan, apagan la luz, evitan la bulla, los ruidos, entonces ya vamos ahí orientándonos sobre qué puede estar pasando. Si es que hay uso de analgésicos a diestra y siniestra, claro, nos duele, ¿verdad? Y tomamos un analgésico. Entonces, si es que hay esto, perdón, entonces, o sea, si hay el dolor y si es que como estamos presentando el dolor, como estamos manifestando el dolor, tomamos analgésico en cada momento, vamos a tener en cuenta que el abuso del medicamento que nos quite el dolor puede generar más dolor de cabeza. Entonces, por eso es importante que visiten pues al especialista para corroborar lo que tienen y de esta forma ver cómo abordamos su caso. A su vez, tenemos que, bueno, ya después del análisis vamos a hacer un examen físico completo, ¿no? Vamos a hacer signos vitales, evaluación, puntos miofaciales, examen neurológico, la articulación temporomandibular, porque a veces pueden estar asociadas distintos tipos de dolores secundarios que generan dolor de cabeza. Vamos a preguntar también red flags, banderas rojas, sobre si es que esto puede significar algo más, algo que puede involucrar algo de más preocupación, por así mencionarlo. Si es que el inicio es súbito, severo, por ejemplo, en pacientes mayores de 50, 60 años que recién empiezan con el dolor, como dice aquí abajo, si es que hay un empeoramiento progresivo, un cambio de carácter de esta, del dolor de cabeza, es decir, uno ya tiene un dolor de cabeza y se conoce cómo es, y si cambia totalmente las características y está en progresión, entonces vamos a ver que esto quizás se deba a otra cosa. Cualquier alteración en el examen neurológico, lógicamente, si hay antecedente de neoplasia, de cáncer o VIH, pues ahí tenemos que ahondar con algunas preguntas más. Si es que hay un traumatismo encefálico, un TEC reciente, diferente, pues un golpe en la cabeza de los 3 años, ¿no? Entonces, y tenemos ya 54, no, tiene que ser algo que tenga una cronología específica y reciente. Si es que hay fiebre y no hay otro foco, pues, bueno, estamos con gripe, no hay ningún foco que lo oriente más que el dolor de cabeza y fiebre, quizás ahí tengamos una bandera roja y tenemos que prender alguna alerta. Las convulsiones, si es que despierta la noche, diferente a cuando nos despertamos y sigue el dolor de cabeza, entonces hay que tener en cuenta, o si se agrava con los ejercicios, si es que hay unos vómitos tipo explosivos, pues ahí tendremos que indagar en otras cosas más para ver qué nos está pasando. Y bueno, tenemos que completar esto pues con el examen neurológico que le estoy mencionando. Lo realizamos pues esto en nuestra consulta. Y vamos a ver por qué, ¿no? Ahora viene el por qué. ¿Por qué nos duele la cabeza? ¿Qué sucede ahí? Y hay distintos trastornos, explicaciones, hipótesis. No hay alguna específica que te diga que esto es así en un 100% porque todas son hipótesis, pero que han avanzado más allá de esto. O sea, se han visto que sí, es muy altamente probable que esté ocurriendo y pueden haber distintos tipos de trastornos, algunos que son como pequeñas inactivaciones que ocurren de la parte posterior a la parte anterior del cerebro. Es como una ráfaga, como una ola que empieza de atrás para adelante y inactiva nuestras neuronas que se encuentran en la superficie. Es decir, se van inactivando de atrás, como si estuviera apagando la luz de atrás para adelante, pam, 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 y se va apagando, se inactiva y luego empieza nuevamente a funcionar. Entonces, a veces esto se traduce como el aura, ¿no? Aquella sensación previa al dolor de cabeza en el que tenemos como esa sensación de visiones como luces destellantes, como que se nos opaca un poquito la vista y que pues es totalmente reversible. Y esto a veces se activa por algunos mecanismos de nuestros canales, en nuestra membrana, en nuestras neuronas, pues como toda célula evita que pase algo por dentro y por fuera, ¿no? Tiene una membrana y esa membrana, pues vamos a ver que esa membrana tiene unos canales y unas compuertas que dejan pasar distintas sustancias. El hecho de que pase una sustancia más o una menos, es decir, más sodio, menos potasio, más calcio, que son estas compuertas, entonces va a hacer que se libere esta chispa, se dice así.
y eso va a producir una activación en nuestros vasos que se encuentran no en el cerebro, porque el cerebro no tiene ningún receptor ni nada de esto, pero sí en la estructura que cubre el cerebro, que son las meninges, que son las que van a producir el dolor, que son las que van a generar el dolor. Este es un video en 3D que se ve cómo se puede producir esta despolarización. Vean acá que está avanzando, y es así como que empieza de atrás para adelante, y imágenes funcionales que nos permiten ver que aquí podría estar produciéndose el aura de la migraña, ¿no? Lo que vemos acá, entonces vemos acá que esto se va expandiendo, es como que una oleada toda acá de atrás para adelante, y eso puede generar lo que se conoce como el aura y el principio de la migraña con con el consecuente dolor de cabeza. Pero no solo es dolor de cabeza, entonces este es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ven acá estas tres, dejen acá las letras que están acá y concentrémonos en estas tres imágenes o en esta imagen del medio que estoy señalando, en la que vamos a ver tres olas, ¿no? Como que tres fases. Hay una fase que es la premonitoria, incluso antes que empiece el aura. Es una fase en la que el paciente o la paciente ya siente, ya y empieza a sentir síntomas. Síntomas que pueden estar por venir el dolor de cabeza, pero no está todavía el dolor de cabeza. ¿Cuáles? Como fatiga, cambios cognitivos, dificultad para concentración, cambios homeostáticos, hay hipersensibilidad ya al ruido, como que ya como que nos va incomodando, síntomas gastrointestinales de todo tipo. Entonces que se nos afloje el estómago previamente, o como que estamos ahí, alguna sensación de irritabilidad. Entonces, ya esto es un síntoma premonitorio al dolor de cabeza. Desde hace 2 mesecitos atrás, esta publicación que les traigo acá, para que también vean cómo es esto. Y consecuentemente vemos el pico de esto, también ya se va presentando el aura, que es este pico acá. Y el aura es lo que les decía, esa sensación de cambios sensitivos o visuales o autonómicos inclusive, que se puede presentar previo al dolor de cabeza, como cuáles, como aquella sensación de luces destellantes, que se nos opaca un poquito la vista, mediante escotomas, se llaman así, son como puntos ciegos, como manchas negras, o disminución o hormigueos en un lado del cuerpo, como que empieza allí. Algunas veces puede haber con trastornos del habla también. Entonces, estos trastornos son usualmente típicos de la migraña con aura. El aura es esta sensación que le estaba mencionando, esta percepción. Y después de ello va a presentarse, o sea, se termina de revertirse completamente esto, se revierte por completo y empieza el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza, por lo general, en la migraña es unilateral, es en un lado, es como unas características palpitantes o pulsátiles, como que les late por dentro. Tienen esta más sensibilidad al movimiento, como dice ahí, hay náuseas o vómitos. La luz como que evitan un poquito, se tapan, evitan un poquito la luz o el ruido. Entonces, y ahí empieza pues con el dolor de cabeza que se presenta. Después de ello empieza un síntoma, una fase prodrómica. Es decir, ya ha pasado el dolor, como vemos acá, o está ya pasando el dolor, vean acá. Y empieza con fatiga, ese cansancio, dificultad para concentración, a veces con una rigidez cervical. Y pues, porque no es que el dolor y se va y seguimos, no, nos deja como que con la resaca del dolor de cabeza, por así decirlo, en un término coloquial. Y esto es todo lo que engloba el dolor de cabeza. Entonces tenemos que ver estos detalles para conocernos más, para ver que estos síntomas se deben a la migraña. Entonces, no necesariamente otros síntomas. Lógicamente, tiene que ser evaluado y corroborado, ¿no? No vamos a asumir que hay esto que nos está pasando es enteramente por la migraña, sino la idea es que lo corroboremos en la consulta. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, porque no solamente es el dolor y ya, la genética, factores ambientales, estilos de vida, un migrañoso que no duerme bien al día siguiente es muy típico que tenga el dolor de cabeza. El ejercicio excesivo, la falta de ello también puede generar dolor de cabeza, algunos factores emocionales y o tensionales, lógicamente. En cuanto a nuestra dieta, es importante mencionar que hay muchos alimentos que pueden generar o conllevar el dolor de cabeza. Algunos pueden ser
incluso como armas de doble filo, como la cafeína, que a veces puede quitar, pero también puede producir más frecuencia de dolor de cabeza. Derivados de la tiramina, quesos maduros, el alcohol, los medicamentos en exceso para calmar el dolor, como ya les mencioné, pueden generar más dolor de cabeza. Algunos factores hormonales, los ciclos menstruales o el embarazo también puede entre que generar y aliviar un poco más. ¿Y todo esto para qué? Para que produzca o se genere el ataque a la migraña, ¿no? Con lo que ya les he mencionado. Entonces es importante tener en cuenta esto porque no solamente es un medicamento, un calmante y ya, porque acabamos todo en conjunto y si es que hay un cambio a beneficio en el estilo de vida, vamos a ver que va a mejorar también la frecuencia o la intensidad de sus dolores de cabeza. El tratamiento, como ya les dije, no solo es medicina, hay un tratamiento preventivo, profiláctico, que es para prevenir. Entonces hay que darle psicoterapia al paciente, si es que está asociado a esos factores que le estoy mencionando, si es que hay algún trastorno asociado, depresión, ansiedad, que están asociados, pues lógicamente tiene que ser tratado porque estos van a generar o no van a dejar o permitir controlar el dolor de cabeza. Tenemos que modificar los estilos de vida. Hay una adecuada higiene de sueño, es lo ideal en los pacientes. Entonces, evitar las luces en las noches, por ejemplo, el televisor, el celular y todas estas luces blancas que van a o pueden quitar el sueño y por consecuente el más dolor de cabeza, ¿no? Como factor de riesgo. La actividad física, la dieta, hay tratamientos farmacológicos y sí, respecto a medicamentos los hay. Y acá dice antiepiléptico. No lo damos por epilepsia, lo damos porque tiene un efecto preventivo en la migraña, ayuda a prevenirla. Efecto antidepresivo, medicamentos antidepresivos también, no por la misma depresión, sino porque son medicamentos que se pueden usar como prevención en las migrañas. Entonces, no teman si es que su especialista, su médico le está dando este medicamento y porque leen el prospecto y las mil cosas. Y no es que nos estamos confundiendo de pacientes, sino que tenemos que abordarlo dependiendo. Si es hipertenso, le dejaremos otro medicamento. Si es que está asociado con algunos otros trastornos, obesidad, si es que hay asma, no podremos usar otro. Entonces, el peso, la talla, si es que es varón o mujer, entonces va a depender mucho del tipo de paciente que tenemos para dar qué medicamento. Entonces, si tiene más dificultad para la concentración, no podremos usar otro y así. Entonces, ¿para qué? Para prevenir. Estos no quitan dolor. Estos ayudan a prevenir el dolor. Entonces, pero ayudan, no. Su objetivo a veces llega a un 30, un 40%. Ya es bastante. Pero no es que vamos a estar con esto y no generan dependencia. A veces tenemos ese concepto erróneo cuando damos medicación y les decimos, esto lo tiene que tomar por meses, por 4, 5, 6, 8, 10, 12 meses, entonces no debe llevarnos a asustar de eso, sino porque son medicamentos preventivos y como un preventivo tiene que demorar el tiempo en actuar. Hay tratamientos agudos y hay muchos, entonces el que usted conoce ayuda, pero si es que vamos y estamos ya tomándolo pues con regularidad a diario, entonces saquen la cuenta al mes, quizás ya son más de 10, 20, 30 de esos calmantes o medicamentos, ellos créanme que están generando más dolor de cabeza. Entonces, quizás por allí no va el abordaje, sino acudir al especialista. Y bueno, eso era lo que tenía para presentarles. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, atento a sus preguntas, si es que quieren. Bueno, agradecemos al doctor Palomino por su disertación, siempre muy preciso. Comentar a aquellas personas que han ingresado quizás un poquito más tarde, que al final de esta charla puede sin problemas y paso por paso. Igual hay algunas preguntas que se generan. Las has respondido durante la charla, pero igualito quizás sería bueno puntualizar. Primero, sí, ¿no? Claro. ¿A qué se deben las migrañas con aura? Sí, el aura es este síntoma, esa percepción errónea que tenemos de ya sea visual, ya sea sensorial o hasta a veces tiene que ver con el habla en distintos tipos de casos, a veces hasta con vértigo también en algunos tipos de migrañas, en la cual se presenta previo al dolor de cabeza. Y se debe, o sea,
nosotros hablamos de las migrañas, no hablamos de la migraña. Son muchos tipos de migraña, más de 10, 12 tipos de migraña, y cada una de ellas tiene sus características. Entonces, existe la migraña sin aura, existe la migraña con aura de tronco encefálico, con aura simplemente, migraña hemipléjica, migraña oftálmica o retiniana. Entonces, hay distintos tipos de ellas. Pero ¿cuál es la característica esta? Es que es totalmente reversible. Es decir, no te, usualmente menos de 10, menos de una hora, ¿no? Pero usualmente minutos. Entonces, se produce debido a esos cambios que ocurren en, como hipótesis, ¿no? Que ocurren en nuestra zona posterior del cerebro, que probablemente esa inactivación produzca esa percepción que dura minutos y tiene que estar precedida del dolor de cabeza. Empieza el aura, se va, y el dolor de cabeza va en esa cronología típicamente. Correcto. Y Carlos, una pregunta. Para alguien que recién está comenzando a tener cefaleas y ha escuchado esta charla, ¿no? Y quiere, como se dice, la carnecita, ¿no? ¿Cómo puede saber si esos dolores de cabeza que tiene, entiendo que es bien complejo, la migraña ya me queda claro que no es tan sencillo, pero ¿cómo podría yo tener una idea que esto es una migraña y otro tipo de cefalea? Muy bien, generalmente las migrañas tienen un patrón, entonces uno como que ya se conoce y dice, ah, ok, ya, sí, ya me va a venir, esto va a empezar así, ya tengo que hacer esto. Entonces buscan algún alivio, o sea, no necesariamente con medicamento, ya algunos lo hacen y toman y otros no, otros buscan un alivio. Entonces tiene esa cronología típica, que generalmente es pulsátil o palpitante, que se asocia a veces con náuseas, a veces con vómitos, está la esa intolerancia al ruido, como que lo evitan, y por lo general una característica muy típica es que es incapacitante, a diferencia del dolor de cabeza tensional o la cefalea tensional, en la que el paciente, ahorita podemos estar hablando los dos, pero estamos con dolor de cabeza. Si ahorita estuviera con migraña, no podría darles esta charla, o lo haría de repente muy mal, de repente con mucha limitación, porque estoy con la luz acá, porque estoy, ¿me entienden? Entonces, por lo general, la migraña es incapacitante. Los otros tipos de dolores tienen otra característica. Correcto. Y creo que también lo que podríamos, llevo esta pregunta mientras estaba respondiendo, es que cómo diferenciar una migraña de un dolor de cabeza de presión alta, queda claro de que tiene una característica. Y la otra, en este caso, si es que hubiese cefalea o un dolor de cabeza por presión alta, entiendo que puntualmente sería si es que la presión se sube, ¿no? Y el tratamiento sería controlar la presión, por lógica. Ahí va mi otra pregunta, desde Carlos. ¿Y cómo puedo prevenir? Si yo ya sé que tengo migraña, ¿qué puedo hacer para prevenir que no venga? Porque ya me queda claro que encima es muy discapacitante. Sí, dormir bien. Dormir bien, la dieta es muy importante, cuidar, podemos hacer un ejercicio ahorita, los que nos están oyendo, ponemos alimentación y migraña, tenemos una lista larga ahí. No quiere decir, quitemos todo eso de nuestra dieta, porque a veces leo y me trae el paciente y yo les paso unas cartillas, ¿no? Pero están ahí, hay como 80 alimentos, entonces no es quitar esos alimentos, sino uno tiene que darse cuenta cuál. Entonces, por ejemplo, a mí el chocolate me lo produce, entonces yo ya sé que no debo comer chocolate, pero doctor Falvio, usted es migrañoso y el chocolate no le pasa nada. Adelante, continúe. Por suerte. Pero cada paciente tiene que conocerse, entonces cada paciente tiene que, a raíz de esto, indagar un poco en los alimentos y ver cuál puede provocar. No digo que siempre sea esto, porque acá los estilos de vida son muy importantes, el sueño es muy importante y ya, si tenemos esto, créanme que vamos a reducir un gran porcentaje. No en todos, ¿eh? Porque sí hay casos puntuales en los que tenemos que usar otro tipo de estrategias. O sea, eso es algo que lo tenemos en cuenta. Pero si ya tenemos en cuenta los estilos de vida, ya tenemos en cuenta este manejar nuestro estrés y nuestra ansiedad, con eso estamos ganando ya un pasito más a vencer la migraña. Muy bien. Sí, me informan, es lo que yo también escucho, que mi audio se repite en tu computadora. Así que voy a hablar muy puntual. Pregunta.
El aceite de cannabis es una alternativa. Yo sé que el cannabis se habla bastante, pero ¿hay alguna sugerencia con las migrañas? No se ha demostrado. Me avisan si el audio está bien. A ver si mejora o me llevo el micrófono. ¿Sí? De repente es el micrófono, creo que ahí. No, ya no me escucho yo repetir, así que está perfecto. Debiste decirme al inicio. Pero bueno, no se ha demostrado con el aceite de cannabis como un tratamiento preventivo o tratamiento agudo de migraña. Entonces, no tendría información para darle respecto a esta entidad. ¿Existe algún medicamento preventivo? ¿Una pastilla que yo tome y pueda aminorar o es parte de un conjunto de cosas? No, sí, de hecho. A veces, ponte, si somos hipertensos y tenemos un... nos ayuda a algunos bloqueantes de los canales de calcio, algunos beta-bloqueantes. Son familias que nosotros tenemos en cuenta, correcto, pero algunos de ellos sí, nos ayudan a prevenirlo. Tomamos a veces a horario, diario, pero con el fin de prevenir. No es para quitar el dolor. Eso siempre hay que tener y remarcar. Una cosa es el calmante, el que usamos para calmar, y otra cosa es el preventivo, el que usamos como un preventivo, como un profiláctico, con el fin de que se reduzca la frecuencia y la intensidad, no quitar, pero si ya de 12 episodios de dolor al mes que tiene nuestro paciente, viene al siguiente mes con 6, entonces a veces vienen y me dicen, pero sigo con el dolor, ok, bueno, vamos a ver cómo va, y el mes pasado tenía 12 y ahora 5, ok, y a veces no se dan cuenta porque piensan que con eso pues se quita todo y no es así, hay que tener en cuenta ese detalle, creo yo. Correcto. ¿La migraña es hereditaria? Hay un componente que no llega, o sea, sí, tiene un componente hereditario, pero no es en el 100% en ellos. Entonces, sí, el papá o la mamá es migrañoso, tenemos chances de que tenga la migraña, ¿no? El paciente, más de un 30%. Entonces, lo bueno es que, bueno, es hereditario, pero tiene un control. Entonces, tiene ese componente. No en todos los casos, hay algunos en los que no, pero sí, tiene ese componente. Bueno, y sabiendo que es una enfermedad que no tiene cura, porque es una entidad que cuando aparece está todo el tiempo, la pregunta es, ¿se mantiene siempre durante, o sea, quizás para no hacer tantas vueltas, uno que tiene migraña, siempre va a sufrir migraña toda su vida o hay algún momento de repente... ya después de la menopausia, ya a cierta edad que ya baja o desaparece? Sí, importante tu pregunta, porque tenemos tres grupos en los que suele presentarse la migraña. Ojo, la migraña se puede presentar desde los 3 añitos, ya los pacientes ahí como que se tocan, entonces hay que tener en cuenta esto. Pero hay un grupo en el que está, grupo de los adolescentes, 15, 18, 20 años en el que se presenta. Ahí está un 28, 25%. Otro grupo entre los 25 a 35, 40. El grueso de calibre ahí, 30, 35, un poco más. Y hay un grupo menor que hay que tener en cuenta. Y hay algunos tipos de migraña. La migraña vestibular, por ejemplo, que a veces se suele presentar un poquito más. 35, 40, 45. Más infrecuente que se presenten más adultos mayores, por ejemplo. Se puede, de que se puede, pero es más infrecuente. Entonces, no, con esto no quiero decir que desde los 15 que empezó a tener dolores de cabeza, hoy que tiene 55 va a seguir. O sea, usualmente a veces viene en esa época y a veces no los presenta. Y solo hasta ver, y cuando traen al hijo, o a la niña, o al chico, se traen a su hijo, mejor dicho, entonces... les pregunto, le digo, sí, pues yo tenía, yo sufrí a los 15, 18, a los 18 creo, sí, ya no, obviamente no tienen dolor de cabeza, no tienen nada de esto, pero hay ese componente, y de ahí puede volver también, pues, ¿no? O sea, empieza 15, 18, para, hay un cese, no tienen dolor de cabeza, y a veces vuelve a los 45, 50, ¿no? Entonces, a veces indagamos, ¿cuándo empezó a tener dolor de cabeza? No, hace un mes, no, y antes... y ahí indagamos y sí, resulta que sí, tenía los 15, 18, 20, entonces hay que tener en cuenta este detalle. Correcto, o sea, puede venir por etapas, por lo que entiendo, ¿no? Y me imagino ser catalizador por muchas cosas, o sea, creo que es bien difícil exactamente decir qué lo motiva, ¿no? Puede ser varias causas, así que ahí es también medio complicado de saber, ¿no?
Bueno, ya acabando un poco la transmisión, yo la verdad que esto nunca lo había escuchado, pero ya que estuvo de moda el magnesio, ¿también el magnesio ayuda algo en las migrañas o es un, como se dice por ahí, una indicación adicional del doctor Pérez Alberto? No, sí ayuda para las migrañas, no en todas, ayuda. De hecho, hay algunos tipos de migrañas, la migraña vestibular, que sí ayuda como tratamiento coadyuvante, no tanto como un preventivo, como un profiláctico. Puede ayudar. Ahora, no está en todos indicados, no es que ahorita todos compremos y tomemos esto, porque hay contraindicaciones también. Por el mismo hecho que sea algo, digámoslo así, no quiere decir que lo podamos tomar todos, pero sí puede ayudar en algunos tipos de migraña y como un coadyuvante. Sí. Cuando mencionas coadyuvante, ¿es un coadyuvante cuando ya me duele la cabeza o un coadyuvante para prevenir con otro medicamento? Como preventivo. Ah, ya. Se puede usar como preventivo, sí. Ok, sí, entiendo yo como... Se ha visto como, que puede... No como único medicamento, sino asociado a otro. Sí, asociado a otros puede ayudar a disminuir la frecuencia de las cefaleas. En algunas presentaciones, ¿no? Valga la aclaración, pero sí. Aclaración. Bueno, de las últimas preguntas, lo que pasa es que mencionaste algo de la hipertensión y creo que por ahí ha habido cierta confusión con el tema preventivo. Dice, soy hipertensa, tomo losartán, ¿qué puedo tomar para la migraña? ¿No? Sufro migraña desde los 20 años. Creo que cuando mencionaste algo de preventivo, hablaste algo de hipertensión, quizás vale la pena una pequeña aclaración, ¿no? Ah, claro. Sí. Acaba el detalle no solamente en que si es hipertenso o no, porque recuerden que tenemos que conocer al paciente, conocer qué síntomas está asociados. Entonces, si hay ansiedad de por medio, depresión de por medio, cuántos kilos tiene la paciente. Entonces, es un poquito más allá para, en base a eso, usar el medicamento idóneo en Gladys, que nos está comentando ahora, por ejemplo. Entonces, en base a eso, determinaremos yo creo que el medicamento preventivo ideal para Gladys es este. Por esto, esto, esto y esto que encontré cuando le realiza las preguntas sobre qué tipo de migraña tiene, porque recuerden que hay tipos. Entonces, sí, hay beta bloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, o sea, son 25 tipos de medicamentos que están en esas familias. Cada familia tiene unos 10, recuerdan ustedes. De esos, escogemos dos o tres que son más importantes y de esos, escogemos uno para usted. Entonces, depende mucho de no solamente si es hipertenso o no, sino de qué cosas más tiene añadido nuestra paciente y en base a eso darle un medicamento. Ahora, un detallito, o sea, no es que no es que la presión de por sí genere dolor de cabeza, ¿no? A veces está mal acuñado el término, ¿no? Recordemos que esto es silente, silencioso, salvo en una urgencia hipertensiva, pues ahí puede presentar algunos síntomas, si no, quizás el dolor de cabeza, aparte de que son hipertensos, también se deba a una cefalea tensional o una migraña también. Correcto. Y solo para terminar, que de lo último que mencionaste, ¿no? Puede ser que se confunda ahora lo que estamos conversando de migraña por la cefalea asociada a tensión o por estrés. Ah, ok. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se confunde un poquito el tema, porque una cosa es la cefalea tensional, aquel tipo de dolor que puede estar continuo, puede estar días o semanas con el dolor, pero no es incapacitante. ¿Se puede asociar con sensibilidad a la luz? Sí, puede asociarse con cierta sensibilidad al ruido también, incluso, pero el detalle es que no es incapacitante. Ahí nos orienta sobre qué tipo de dolor de cabeza está. Y si hablamos de estrés, quizás lo relacionamos a cierta situación tensional, ser laboral, familiar o algún otro espectro, y esto puede generar dolor de cabeza, sí. Puede generar más migrañas también. También, claro. O sea, hay que puede exacerbar. La cereza del pastel, nada más, Carlitos, si ya te hemos exprimido ahora que está tan caro el limón, te hemos exprimido como limón en ceviche. Buena pregunta. Siempre la ponemos, siempre hay mucha controversia, inclusive entre nosotros los colegas, ¿no? Dice, sufro de dolor de cabeza frecuente. ¿Hay relación de las cefaleas real, o sea, real, tajante, con el colesterol alto? ¿Esto es una verdad o esto es un mito? No se ha visto una asociación clara entre migraña o entre cefalea tensional y el
colesterol, ¿no? Si bien es cierto, la dislipidemia tiene síntomas muy vagos, como, o sea, trastornos en el colesterol, los triglicéridos, y eso tiene síntomas muy vagos en un paciente, más que como hallazgo. Lo detectamos más como hallazgo que por otros síntomas, ¿no? Y ahí encontramos esto. No hay una asociación que se pueda establecer claramente en esto y tampoco los estudios que salen a la luz. Así claro. Que este detalle, por eso, quedaría limitado hasta el momento su asociación. Muy bien. Bueno, queda claro que hemos respondido a las preguntas. Está muy claro sobre el tema de migrañas. Es algo muy frecuente, muy limitante, como bien has dicho. Te agradecemos, Carlos, porque siempre las charlas contigo son bien puntuales y tu predisposición a responder las preguntas. Solo para terminar y nuevamente agradecerte, para aquellas personas que quizás entraron un poquito tarde o ya después de esta charla, siempre queda colgada para ustedes, así que la pueden revisar las veces que quieran. Y espero, Carlos, no sea la última vez que estés con nosotros tocando un tema de tu especialidad, que es la neurología, los mareos y el vértigo. Así que ya que estamos claro que sí. Un poco mareados con tanta información. Volvemos con el mareo la próxima vez. Reloaded. Yo creo que sí. Los mareos sigue siendo un tema que lo podemos tocar varias veces y siempre vamos a encontrar algo nuevo. Así que, Carlos, muchas gracias. Buenas noches también a ti y buenas noches a las personas que nos están viendo en vivo. Ya será hasta una próxima charla. Ahora sí, en nuestro horario siempre, los miércoles en la noche. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.